¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Christopher Hazard, muertísimo de frío. Aquí continuando con más aventuras y por supuesto con más aventuras aquí de nuestro estimado amigo caballero en Darsus 2 a través de las tierras de Thranduil. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos bueno, en capítulos anteriores, después de haber hecho toda la parte de lo que fueron de los recuerdos de los gigantes y de haber ya recuperado finalmente todas sus almas. Bueno, todo lo que nos queda ahora es el tramo final, que en este caso sería tanto derrotar a Vendrick como también hacer finalmente lo que es que con su alma y por supuesto también con su ser. Sin embargo, esto no lo vamos a hacer ahora, puesto que hay una tarea más que aquí, al menos en el juego base, nos está quedando aún pendiente, la cual es la quest del Dark Lurker, la del morador de la oscuridad. Nos estaría quedando solamente esa quest. Y dicho sea de paso, pasaremos después directamente hacia las expansiones, que son tanto la corona del rey hundido, la corona del viejo rey de hierro y por supuesto la corona del rey de marfil quemado, la cual, al menos por lo menos para mí, de hecho, ha sido mi favorita, quitando un par de cosillas que tiene por ahí que no me agradan del todo, pero bueno, vamos ahí entonces. Y bueno, ahora, con el tema de la quest de nuestro amigo Dark Lurker, hay un tema es un poco complejo. ¿A qué me refiero con esto? Es que, veamos. O sea, bueno, para poder realizar la quest de Grandal, tenemos que acceder de tres puntos en específico, los cuales están digamos, desplegados en tres puntos distintos de lo que viene siendo de acá, de lo que es de Thranduil. El primero se encuentra aquí, lo que es la zona del desfiladero negro. Y además de que incluso este es el más complicado de lo que viene siendo de los tres. El segundo se encuentra aquí, justamente lo que es en esta hoguera que está en el castillo, en la zona inferior del castillo de Thranduil. Que este es el, digamos, que está como el nivel intermedio. Y por último, tenemos el que está aquí, lo que es en la zona de los bosques olvidados. Son tres zonas, o sea, no son zonas muy largas, pero sí son tediosas y complicadas por sí solas. O sea, que la idea aquí, al menos, yo por lo menos, yo estuve probando, de hecho, en su día lo que fueron estas zonas, a decir, lo que fue tanto en directo, y también fuera de cámara lo que fue en esta versión, y realmente esta zona sí es complicada. Así que por lo menos la idea aquí es hacer desde la más difícil hasta la más sencilla, para que así después ya no tengamos tantos problemas después para acceder en la pelea del Dark Lord, que es lo que sí. La pelea contra este muchacho es un poquito complicada, diría yo. Es una de las peleas más complicadas de lo que viene siendo al menos del juego base. Y más aún cuando pasa a segunda fase el Dark Lord, dado que su segunda fase es un poco problemática. Es un poquito jodida. Cosa que ahí se las voy a ir mostrando. No es, digamos, una quest, digamos, que tiene, oh, la tremenda historia ni nada parecido, pero sí es interesante a decir verdad. Es muy interesante. Porque aquí, de hecho, vemos algo que estaría un poquito más relacionado a lo que es con el tema del abismo. Así que, bueno, sin querer más perder el tiempo y sin más dilación, vamos entonces aquí a nuestra primera zona de lo que viene siendo de los niveles del abismo. Vale. Estamos aquí finalmente en el desfiladero negro. Shit. Vale, salió este de aquí. Ahí está, ahí lo vi. Aquí era. Aquí era. Aquí era aquí, justamente en el peor lado posible. Uf. Espera aquí. Se espera aquí un montón de dolor, sufrimiento y muerte. Vale, tenemos aquí hecho el pacto. Y aparte más de lo que nos vende Grandalf aquí, nos vende acá efigies humanas y también nos vende ascuas de la adversidad. Y miren lo que nos vende acá. Maleficios. Este maleficio, por ejemplo, el de calma profunda, este no, este maleficio, por ejemplo, no lo tenemos. Así que igual sería bueno tenerlo después. If you seek the dark, young undead,
You must offer a human effigy. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Ofrezcamos aquí la efigie humana nomás. Vale. May the dark shine your way. Uy, uy. Uy, uy, preparados porque esto va a ser una maldita odisea. ¿Cómo vamos de peso? Ah, ya, perfecto, vamos muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema si morimos aquí? Si morimos aquí, tenemos que llegar aquí nuevamente. Y de paso, además, tenemos que... tenemos que ofrecer nuevamente una efigie humana. Miren lo que tenemos aquí. ¡Ay, en serio! Cuidado con este tipo, porque este tipo... ¡Uy, shit! Vale, el veneno ahí de a poco lo va a ir matando. Bueno, supongamos que el veneno lo irá matando a poco, pero supongamos. Bien, cayó uno. De acuerdo, cayó uno. Quizá no recuerdo que también había un piromántico dando vueltas acá, o creo que era él. Ah, no, lo que había uno de estos magos de estos de aquí. Ah, no, de hecho, ahí está el piromántico este. Vale, piromancia del caos. Bien, cayó. Que venga nomás, que venga nomás, que venga nomás. Esto hay que hacerlo con mucho. Esto hay que ser muy pacientes. No, no hay que apurarse mucho. Uy, uy, cuidado que este viene con doble primancia. Oh shit. Vale, vale, ya. Oh shit. Bien, cayó. Cayó el tercer día. Uy, ese último de ahí. Era para decir, diablo, Frost, ¿qué fue eso? Uf. Era como para decir, diablo, Frost, ¿qué te pasó ahí? O sea, bueno, lo bueno es que al menos, de hecho, no nos vino aquí este piromático del caos, porque cuando viene este piromático junto con este otro tipo, este el de los martillos, si vienen los dos juntos, ahí es muerte segura. Ahí, de hecho, es muerte segura, al menos que sepas muy bien cómo evadir a los dos a esa edad, porque entre uno, que este tipo te esté tirando las piromancias, te esté tirando piromancias, y no son piromancias normales, sino que son del caos, que son de estas las que hacen muchísimo daño, y la verdad, y teniendo este otro tipo que da golpes muy pesados, uff, es una amenaza doble, pero muy, muy, muy a temer a esa edad. Y finalmente... Pero ya una vez hecho eso, esto se puede hacer relativamente sencillo, por así decirlo. Pero después ya no es tan complicado después. Bien. Aquí ya, aquí de hecho ya encendimos aquí la primera llama. Acá, de hecho, o sea, bueno.
Voy a explicar, vamos a explicar aquí un poquito acá. Acá los niveles del abismo, de hecho, para que digamos estén, entre comillas, completos, además de derrotar a todos estos enemigos que están aquí en estos, en estas, digamos, cuevas, tenemos que encender, digamos, esta antorcha. Esta vasija gigante, que significa que este nivel ya ha sido superado. De paso, además, que una vez cuando son superados los niveles del abismo, a nosotros después aquí nos aumenta lo que es el nivel del pacto. Eso es lo mejor, incluso. Yo creo que debería quedar uno o dos más todavía. Sí, ahí está. Vale, está envenenado. You poison it, my friend. ¿Quieres pelear? ¿Ah? Ven aquí. Uy, shit. Hasta luego. Bien, este aquí ya se despidió. Creo que había otro enemigo más todavía el que quedaba. Oh, shit, sí, un piromántico de estos. Vale, ya. Vale, no importa que no lo hayamos envenenado. Envenenamos aquí al más importante. Envenenamos aquí al más importante, que es el que más importaba aquí. Vale, nos da un ascua de la adversidad. Estupendo. Señorita, usted va a morir. Otra escuadra de adversidad. Estupendo, genial, maravilloso. Bien, cayó también. Bien, lo hemos superado tranquilamente. Sin muchos problemas. Bueno, creo que el máximo problema que tuvimos fue más que nada intentar. O sea, fue más difícil llegar aquí que concluye el nivel a ese, ¿verdad? Y esta de aquí, hacerla de lo último, de hecho creo que es lo menos recomendable a ese, ¿verdad? Pues además, como bueno, ya vio ya aquí de lo complicado que es. Y ahora, aquí. ¡Uy! Primer nivel del abismo, superado. Y aquí está, volvemos al desfiladero. Creo que tengo por aquí unas almas por acá, ¿o no? No, solamente tengo aquí las de los jefes y nada más. Aquí está, devoción que profesa a tu pacto se ha incrementado y ha subido de rango. Uff. You have seen dark that has existed from times long past. What once was a great void of darkness became but fragments. But slowly, the scattered fragments grew, absorbing all things. It is we who will be pilgrims to these sacred sites. Y aquí está, nos da el maleficio de este alma resonante. The embrace of the dark is gentle. Let it absorb your sorrows forever. Ahora, con respecto a este tipo, de hecho, no hay mucho que contar ese, ¿verdad? Ya que no tiene demasiada, entre comillas, historia. Simplemente es un... Shine your way. Simplemente es alguien que simplemente, de hecho, se reinterpreta lo que es a la oscuridad del abismo, paramos de contar, es verdad.
No nos cuenta mucha historia tampoco. Es un poco extraño, por así decirlo. Vale. Tenemos aquí el primer nivel del abismo superado y ahora nos faltan dos. Uy, este igual es medio jodido. Este igual es un poco jodido, a decir verdad. Sí, este al menos para mí es uno de los más jodidos, también diría yo. Y lo bueno de todo es que acá tenemos activado justamente el nivel del abismo. Eso es lo mejor. Así que... Porque este aquí, ¿por qué se encuentra activado? Porque cuando nosotros nos unimos al pacto, este fue el primer agujero que se habilitó. Ahora, aquí van a ver por qué esto es jodido acá. Este segundo abismo de antaño. Porque aquí, de hecho, aquí hay... aquí hay lugares para caerse, sacarse un poquito la cresta. Y es un poco complicado también, a decir verdad. Aquí, si no me equivoco, aquí hay, de hecho, aquí hay uno que creo que tenía una armadura de Havel. El otro creo que era... venía con un estoque de Rickard. Un estoque de Rickard. Si la memoria no me falla. Y también hay un mago. Que justamente está el de... Este aquí hay que traerlo primero. Este aquí hay que traerlo primero, porque si no después va a llamar después a sus novios y ahí, esto va a ser terrible. La zona más segura aquí para combatir a él es acá. Oh, shit. Lo sabía. No te digas que me voy con las flechas nomás. No, 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 no. Ahí fue error mío irme con esta flecha. Ahí no, ahí fue error mío. Ahí fue un error netamente mío. No dije que me iba con esas flechas. No, aquí a los, no, aquí a los de Havel no conviene. No conviene aquí jugar aquí de traca. Vale. Ese es el problema aquí. Ese es el problema de cuando mueres en el nivel del abismo. Se cierra y hay que volverlo a abrir y a volver a abrirlo. O sea, para ofrecer una efigie humana, es un dolor. Es un dolor. Vamos esta vez sí, hagamos las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien ahora. Bien, vale, está envenenado, ya. Bien, estupendo. Ahora que está envenenado aquí el amigo Havel. Tiene mucho menos vida. Ahí está. Ahí está. Allí está. Aseguramos a Havel. Vale, y ahora el que tenemos que asegurar aquí es al... Es este sujeto que está aquí. Es el... aquí el modelo de élite. Vale, está envenenado, pero ahora tenemos otro problema porque están los magos también focuseándonos igual. Bien, este aquí murió solamente con el veneno. ¡Faja! Vale, let's go.
Vale, otro ahí del mago con este. Hay que verlo con mucho cuidado porque este tipo es un dolor. Oh shit. Vale, está envenenado totalmente. Ahora ahí el veneno lo va a aniquilar. Bien, estupendo. Oh, shit. Ahí tenemos justamente a una piromántica del desierto. No, no, todavía no. Todavía no vamos a ir ahí. Todavía no lo vamos a asegurar ahí. Aseguremos primero el fuego. Uy, aquí como pueden ver, el acceso al fuego es algo más enrevesado. Ya sea algo más enrevesado, pero esto es lo que lo hace más interesante incluso. Estupendo, segundo nivel. Creo que estamos aquí a dos enemigos, de hecho, de terminar este segundo nivel del abismo. Era por aquí, ¿verdad? Sí, aquí, aquí donde está la piromántica esta. Estupendo, vale, le llegó. Eso es. Hasta luego. Que tenga un lindo día, hermosa piromántica del desierto. Agua de la adversidad. Digamos como lo único que no me gusta es ver de las recompensas que dan estos tipos al eliminarlos. Te dan solamente aguas de la adversidad. Creo que era la única que quedaba al parecer. Sí, era la única. ¿Sí? Ha resultado más sencillo de lo que yo esperaba. Vale. Entonces. ¡Uy! Segundo nivel del abismo completado. Finally, you are here, young undead. Now, open the depths of darkness. Young undead, the dark awaits you. La oscuridad nos espera. Ahora aquí ya podemos comprar finalmente este maleficio, que es carga profunda. Vale, y un par de estas también. The embrace of the dark is... Vale, no nos dice exactamente lo mismo. Ya, may the dark shine your way. Estupendo, bien. Segundo nivel del abismo concluido, señores. Y se ha hecho con creces. Ahora nos queda el tercero. Y este se, y este de aquí. Este tercero de aquí, de hecho, va a ser el que nos va a dar el acceso a. El acceso finalmente lo que es al Dark Locker. Pero vamos, eso va a ser para el próximo capítulo. Porque aquí hay una cosa que quiero hacer acá. Y es obtener la mata dragones. O sea, la mata dragones, perdón, la espada mata hombres. Por eso no he vuelto aquí a ser humano, más que nada porque aquí necesito. Para abrir esta puerta de acá, nosotros tenemos que ingresar aquí en estado hueco. De lo contrario, no nos dejan. Y miren lo que tenemos aquí. Y ahora aquí hay que andar con cuidado porque aquí hay muchos piromáticos acá en esta parte.
Y son de estos los que hacen daño, hacen el daño que hacen ahí. Uf, es terrible. Ah, no, no hay un plumático, pero sí están de estos cabrones acá, que estos son igual o peores, diría yo. Estos hacen ataques de oscuridad y estos ataques de oscuridad hacen un montón de daño. Estos, si no me equivoco, están en el DLC. Están en la primera expansión, está la de... la del... de la corona del rey hundido. Están en el santuario del dragón. Vale. Y de hecho, hay algunos de estos tipos que cuando, por ejemplo, cuando los matas, liberan veneno. Lo cual, bueno, ya sabemos, todos sabemos aquí de que el veneno aquí en Dasus 2 está pero rotísimo. Es una cosa pero muy rota. Y aquí tenemos aquí a una a esta ninfanito. Milfanitos. Aquí nuevamente nos indican acá sobre el gran muerto, aquí se refieren a Nito. La que estaba justamente enjaulada en la parte más alta del castillo de Dronlake. Aquí nos da una semilla de fuego. Y ahí se refiere justamente a la debilidad en la canción. Y nos da aquí una bendición divina. Aquí una piedra suave y sedosa. Vale, y esto es todo lo que nos dice aquí. Ahora, perfecto sobre este fuego de acá. Este fuego, por ejemplo, si estamos en un estado de maldición muy, muy, muy avanzado y no teníamos efigies humanas para volver a ser humanos, esto acá justamente nos vuelve a la normalidad, pero siempre y cuando nosotros no tengamos efigies humanas. Si tenemos efigies humanas, no pasa absolutamente nada, es verdad. Básicamente. Aquí recuerdo que hay un piromántico. Y uno esto de los. Y este piromántico es pesadito. ¿Qué vamos a lidiar aquí? Este buen es pesadito. Ah, no, está acá. ¿En serio? Bueno, parece que era la versión Scholar que estaba aquí. Sí, parece que era solamente la versión Scholar. Que no me he topado ninguno de estos payasos por aquí dando vueltas. Sí, al parecer creo que era la versión Scholar solamente. Sí. Ah, sí, ok, sí, es la versión Scholar, sí, es la versión Scholar. Una escuela de adversidad. Sí, porque en la versión Scholar es donde están, digamos, estos pneumáticos aquí que nos vienen a molestar acá a nosotros. Y es más que nada es porque están vigilando la espada esta, la mata a hombres. Que digamos, es una katana, de hecho, que bueno, es la katana más utilizada lo que es en términos en PvP. Aquí en Dark Souls 2, puesto que más de que esta katana tiene un daño por veneno que es brutal. Aquí está. Esta es. Y
Y tenemos la mata hombres. Aquí está. ¿Dónde están las katanas? Katanas, aquí está. Una katana con una hoja muy gastada que parece inútil, pero en realidad está recubierta de un veneno letal. Esta espada ha reclamado infinitas víctimas y las manchas de sangre de su hoja se han convertido en veneno. Y esto aquí, de hecho, tiene un escalamiento en veneno que es aterrador, a decir verdad. Uf. Esta espada imbuila en veneno aquí, el daño que debe hacer debe ser curioso también. Por cierto, si cuenta lo que es en daño base también. Un daño base bastante aceptable, a decir verdad, para estar lo que es sin... sin bufear y sin imbuir. Si nos caemos acá, sí, perdemos todo. Aquí también, vale. Aquí ya no tenemos nada más que hacer entonces. Todo esto ya está finalmente hecho. Muy guay todo esto. Ha estado muy guay esto de aquí. Bien, y ahora... Ah, no, ¿para qué? No es necesario, no es necesario. Ahora, eso sí, lo que quiero hacer, quiero irme hasta la, hasta donde está la, la otra ninfanita, a ver si nos dice algo. No recuerdo si la otra ninfanita nos decía algo o no. Uy, pensar que esta zona es jodidamente puñetera aquí, no sé si era una invasión, pero bastante terrible acá, que uff. O sea, a mí me lo preguntan, yo odio las invasiones de Nablan, o sea, odio las invasiones de los magos, y ni hablemos de las invasiones de Nablan, uff. Las invasiones de Nablan, al menos para mí, creo que son de, creo que es lo peor, son de los peores, sí, ¿verdad? Las peores invasiones son, sí o sí, son las de Nablan. Porque, Dios mío, el tipo, o sea, además de que tiene ataques oscuros que son poderosísimos, y el daño que te hace es aterrador. Incluso, o sea, a ver, si el tipo se lo propone, te puede hasta guanchotear incluso. Te hace un insta-kill, básicamente. Venga, traigamos a estos cabrones aquí. Eso, eso, venga, ven aquí, ven aquí. Estos tipos valdrían la pena si nos dieran... O sea, nos pueden dropear este tener centellante, de hecho. Ellos pueden dropearla. Pero es complicado, igual que la dropeen. O sea, es más factible que te dropeen... Que te dropeen parte de su set. Esto de aquí, dropean de efigies humanas, así que lo cual es bastante bueno farmearse estos tipos de aquí. No sé si esta chica nos decía algo. You rescued a Milfanita, who was taken from us. Take this. Vale, sí, también nos da algo. Ahí nos dice justamente la Milfanita que les robaron. Una bendición, bendición divina. They may be of no use outside, but please take these. Otra bendición divina, lo cual me gusta. The little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. When we sing, this. Vale, aquí ya no dice absolutamente nada más. Entonces, de aquí ya nos podemos largar. Ya nos podemos largar de aquí y ahora sí nos vamos a Mayula. Volvemos a Mayula y ya en el próximo capítulo vamos a ir de hecho al tercer nivel del abismo, al cual nos hace falta. Uff. Vale, de acuerdo, gente. Como digo, dejaremos hasta aquí entonces este capítulo de hoy de este maravilloso y espectacular Dark Souls 2, que primero vamos a volver a la normalidad. A volver a ser nuevamente hermosos como lo somos. Así que bueno, estamos aquí ya. Poco a poco ya completando, digamos, estos niveles del abismo, que ya solamente nos quedaría el último para así ya después enfrentarnos al lo que es al morador de la oscuridad, también conocido como el Dark Lurker, para que así ya nosotros ya podamos acceder a lo que es al tramo final, continuar de hecho lo que es con el tramo final de este maravilloso y espectacular Dark Souls 2. Bueno, una vez que ya tenemos, como ya había dicho hace poco, una vez cuando ya finalicemos toda esta parte aquí del Dark Lurker, de hecho no vamos a ir directamente por Vendrick, sino que vamos a hacer otra cosa que va a ser más interesante, que en este caso sería irnos directamente hacia las expansiones, hacia los DLCs. Cosa que ahí van a ver cosillas.
muy geniales a ese, ¿verdad? Van a haber cosas muy geniales ahí. Así que nada, chicos. Esperando que continúen disfrutando acá de estas aventuras y, por supuesto, con más de nuestras aventuras aquí en este maravilloso y espectacular Dark Souls 2. Y sin nada más que añadir, les saludo a su estimado amigo Christopher Hazard. Les deseo a todos que tengan un lindo día, una linda tarde, una muy linda noche, de acuerdo en el horario que están viendo estos videos. Y ahora sí, yo procedo a despedirme. Cuídense, los quiero mucho. Nos vemos y hasta pronto. Bye, bye.